Probablemente has escuchado sobre las virtudes del colágeno, pero ¿te has preguntado, debo consumirlo o generarlo? Déjame explicarte las diferencias. El colágeno en polvo es en su mayoría de origen animal. En casi todos los casos, estos animalitos recibieron tratamientos hormonales y químicos que aceleraron su crecimiento para el consumo humano. Los restos se usan como materia prima para la mayoría de los productos disponibles en el mercado. Por ello es importante entender el origen de los productos que se consumen y cómo actúan en tu cuerpo. Cuando comes colágeno, lo metabolizas como una proteína, para luego desecharlo como cualquier otro alimento sin mayor beneficio adicional. Por otro lado, generar colágeno es diferente. El cuerpo humano, sin importar la edad, está en capacidad de generar su propio colágeno. BioSil, gracias a su molécula patentada CHOSA, actúa a nivel celular, reactivando las células generadoras de colágeno en tu cuerpo, potenciando naturalmente la producción de colágeno donde más lo necesitas. Ahora que ya lo sabes, tú decides, ¿comer colágeno o generarlo naturalmente con BioSil? Un producto respaldado por más de 14 estudios clínicos y sus 3 patentes mundiales.